Hola, bienvenidos a la lección número 4 del curso de Photoshop básico para superbloggers, en la cual veremos las tipografías y las herramientas de texto en Photoshop. Bien, vamos a trabajar sobre el ejercicio que veníamos haciendo. En realidad, sobre el ejercicio, lo único que vamos a hacer es ver con estas dos capas de texto que teníamos, darles la tipografía que queremos. En este caso, va a ser esta y es la tipografía llamada Rockwell. Y poco más dentro del ejercicio, porque luego iremos a ver dónde y cómo descargar fuentes gratuitas, más creativas y más allá de las que vienen por defecto en tu ordenador, cómo instalarlas en tu ordenador y utilizarlas. Y un poco, pues veremos también, obviamente, la ventana o paleta de carácter y párrafo. Tenemos la ventana de capas y veremos la ventana de carácter y párrafo y sus propiedades. Bien, vamos a empezar, como digo, modificando en la capa de mi superlogo, que es esta de aquí. Vamos a seleccionar y a ponerle la tipografía Rockwell que yo tengo instalada. Si no la tenéis, la podréis descargar, os dejaré el enlace. A ver dónde la tengo. Esto está por orden alfabético. La Rockwell es esta tipografía. Vale. Luego puedo decirle negrita, bold o regular. La voy a poner en regular y le voy a dar un tamaño. Le voy a poner centrado y un tamaño más grande. Vale. Vamos a empezar a ver cosas. Vale. Le he asignado la tipografía. El tamaño de la fuente. Bueno, primero de todo decir que para los que seáis más novatos en estas lides, tipografía, fuente o tipo de letra es lo mismo, ¿vale? Es el nombre de, pues como el Times New Roman y el Arial, eso es una tipografía, una fuente, un tipo de letra. Vale, para modificar el tamaño podemos con la herramienta de texto seleccionarlo, hacer clic, seleccionarlo y arriba modificar aquí el tamaño. O en la paleta de carácter, que si no la tenéis sacada es en la ventana, menú ventana, carácter. Venir aquí, tenéis las mismas opciones aquí que aquí. Un poco diferentes puestas, pero tenéis lo mismo. Por ejemplo, el tamaño está aquí. Aquí tenéis herramientas ampliadas, porque por ejemplo, si en vez de tener una línea tenéis un párrafo, pues aquí podéis determinar el alto del interlineado. Sin embargo, aquí no contáis con ello, ¿vale? O por ejemplo, esto es el espacio entre letras. Si yo puedo, si aquí, por ejemplo, en vez de 100 pusiera 200, veis cómo esto controla el espacio entre letras. Y en fin, otras opciones, como por ejemplo el color, o si vais a poner metros cuadrados con el, por ejemplo, con el típico M y el 2 arriba, pues podéis manejarlo con este superíndice. En fin, esto es trastear, no tiene mucho. Bien, como digo, aquí tenéis otra serie de opciones que es trastearlas. En este caso nosotros lo vamos a dejar con este color, porque el color se lo vamos a aplicar en la siguiente lección con las opciones de fusión de capa. Aquí simplemente lo que quiero es que veáis lo de los tamaños, que podéis jugar con modificándole el tamaño aquí arriba, o una cosa que hago yo cuando necesito un tamaño concreto, pero no me apetece andar trasteando mucho con el número. Es, por ejemplo, yo puedo tener esto aquí porque quiero hacer el texto de línea a línea, ¿no? Como lo tenemos aquí, de este borde a este borde. Bueno, pues lo que yo puedo hacer es tener la capa seleccionada, pulsar Control T de transformar, que me salgan los manejadores y haciendo clic en la esquina superior derecha y en la tecla Shift de mayúsculas, arrastro y proporcionalmente lo amplío hasta donde quiero. Hago doble clic dentro. Y ya guardo el tamaño. ¿Qué tamaño tenemos ahora? Bueno, pues si pinchamos la herramienta de texto y seleccionamos, vemos que por defecto, digamos, o sea, o automáticamente, mejor dicho, Photoshop ya calcula el tamaño de fuente, que en este caso 92 puntos, 90, perdón, 90,75 para ser exactos, y lo aplica. Del mismo modo podríamos hacer con el de abajo, en este caso ya lo tenemos, quizás cuando cambiamos la tipografía. Por cierto, una cosa es que para cambiar de texto, de una capa de texto a otra,
No es necesario a veces primero hacer clic aquí, aunque es muy recomendable para acostumbraros, pero la verdad que habéis visto que yo estaba en una capa, a pulsar herramienta texto y pulsar sobre la otra se ha cambiado automáticamente a la capa. Pero para no mal acostumbraros, primero ir antes de hacer nada, ir a la capa de a la ventana de capas y aseguraros en qué capa estáis trabajando. Vale, selecciono este texto, vuelvo a venir aquí, voy a seleccionar la misma tipografía, porque en este caso quiero esta, pero vosotros podéis poner la que queráis para vuestra cabecera. ¿Veis? En esta tipografía este texto sería demasiado grande. Bueno, pues puedo hacerlo más pequeño. Puedo primero mirar que aquí tengo un espaciado de 10. Si lo pongo a 0, se juntarán un poquito más. Bueno, y para no andar trasteando mucho con los botones, pues voy a hacer lo mismo. Voy a darle control T. Voy a comprobar primero una cosa. Sí, esto está en bold y lo quiero en regular, en normal. Ahí. Vale, y ya casi se me ajusta del todo. Le voy a dar control T. Y bueno, pues ahí podría valer de momento. Como digo aquí, estos efectos los vamos a ver en la siguiente lección. Aquí tengo un texto simplemente en rojo, pues se lo puedo poner ya, el color de rojo, ¿vale? Selecciono. Hay muchas maneras de hacer cada cosa en Photoshop. Aquí podría darle aquí y seleccionar el color. Podría darle aquí. Y también seleccionar el color. Podría darle aquí, en la paleta, para seleccionar el color. Donde queráis, ¿vale? Aquí, por ejemplo. Selecciono un rojo así bastante vivo. Que destaque bastante. A ver, este, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí tendré eso. Lo de mi super logo, de momento, hoy no lo voy a modificar, como digo. Lo que sí que puedo hacer es jugar con lo de la línea. Tenemos la capa de mi super logo. Lo bajo, por ejemplo, a esta altura. A ver cómo lo tengo exactamente aquí. Vale, justo al ras. Podemos hacer zoom. Vale, lo veo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta capa línea? Vamos a practicar un poco lo que vimos con las herramientas de selección en la lección anterior. Yo me voy a hacer zoom. Tenéis aquí la herramienta de zoom. El zoom, como todo en Photoshop, funcionan las teclas de mayúsculas y alt. Es decir, con el mayúsculas hago más zoom, pero con el alt, veis que cambia la lupa, hago menos zoom. ¿Vale? Con esto y con el shift hago más zoom. O puedo seleccionar directamente, hacer un rectángulo y me hace zoom sobre esa zona. Bien. Estoy en la capa línea. Me voy a las herramientas de selección. En este caso, simplemente necesito, por ejemplo, un rectángulo para recortar esto, pero habéis visto, voy a hacer antes de esto otra cosa. Habéis visto que en el ejercicio terminado, para darle un poquito de dinamismo, estaba inclinado, como la mano del Superman. A ver si lo podemos ver aquí. Está esto inclinado. Yo puedo hacerlo de varias maneras. Yo podría coger la herramienta lazo poligonal, hacer aquí una selección con diagonalmente, pero bueno, tendría que andar muy fino para que me quedara perfecto. ¿Qué opción puedo tener? Seleccionar la capa de línea y, por ejemplo, puedo decirle en edición transformar sesgar, ¿vale? La transformación de sesgar lo que hace, ¿veis la flecha cuando me pongo encima? Es que si yo ahora pulso y arrastro, ¿veis en los laterales cómo se hace ese sesgado? Entonces yo simplemente le voy a dar, por ejemplo, esa inclinación la quiero. Doble clic para aplicar la transformación. Ya se me pone automáticamente esa inclinación. Lo voy a mover un poquito para aquí, por ejemplo. Y ahora sí, ¿por qué he hecho esto antes de recortar aquí este trozo? Porque si lo hubiera recortado primero, al sesgar, el trozo también se había inclinado. Y quiero que el corte quede recto. Ahora sí, cojo la herramienta de selección rectangular. Me vengo aquí y selecciono, por ejemplo, ese trozo. Y alguno dirá, ¿dónde vas, loco? ¿Que vas a borrar la AP solo el rectángulo? No, estamos en la capa línea. Lo que voy a hacer borrar ahora, lo que voy a hacer es borrar los píxeles de la capa línea. Y lo que hay en la capa línea es solo este rectángulo azul. No puedo, haciendo un suprimir ahora con esta selección en la capa línea, borrar nada del texto de Superlogo. No tiene nada que ver, es otra capa. Cuando de suprimir se va a borrar lo azul y lo verde no. ¿Veis? ¿Vale? Esto es lo que no me ha quedado del todo centrado. A ver. Voy a hacer una selección un poco más fina. A ver. Ahí quizás. A ver. Así me gusta más.
¿Veis? No, no se borra nada, tendría que estar en la de texto. Y ojo, y aún así, como visteis en la lección anterior, no puedo seleccionar y borrar píxeles. Primero tendría que rasterizar la capa, porque el texto es texto, no son píxeles, hasta que no se rasteriza. ¿Vale? Y tenemos que hacer también el hueco para esto. Pues otro rectángulo habíamos hecho. Pues nada, pues cogemos, por ejemplo, esta distancia. Algo así, por ejemplo. Borramos. Voy a quitarle un poquito más de aquí, que me he quedado muy justo. Control D para deseleccionar. Y simplemente pues tenemos eso así. Esta es de un poco un azul más oscuro. Nada, hacemos uso del truco de seleccionar toda la capa. Le doy a Control y en la miniatura se me selecciona la línea. Me voy a acercar para ver bien el tono del color. Y voy a seleccionar un azul más oscuro. Más azul mal. Así. Le digo edición, rellenar de color frontal. Vale, ya he cambiado el tono a un azul más oscuro, más parecido al que teníamos quizás aquí. Vale, de momento con el ejercicio hoy lo vamos a guardar y no vamos a trabajar nada más. Ahora quiero que sepáis utilizar bien lo de las tipografías. Primero de todo, vamos a ver esta paleta de carácter. Tenemos el tipo de fuente, tenemos el modo regular, que es la tipografía normal. Italic es cursiva, bold, negrita, bold italic, negrita cursiva. Esto lo sabréis del Word, ¿vale? Pero para por si acaso. El tamaño de la fuente, como veíamos antes, el interlineado es cuando tenemos un texto de párrafo de varias líneas, la distancia que habrá entre línea y línea. Esto es la inclinación de las letras, si no estoy mal, lo veis ahí en el dibujo, que se puedan inclinar, y yo no lo utilizo casi nunca. Y el separado entre letras, pues sí, el llamado tracking. Y esto creo que se llama kerning, si no estoy mal, de mis años de estudio. Pero el tracking es la separación entre letras, que estén más o menos separadas. Luego, esto es si queremos modificar solo la escala vertical o la escala horizontal para distorsionar el texto, pues bueno, una opción. El color, lo que decía del superíndice. Y luego esto, la verdad que no lo he utilizado. Cursiva falsa, todo en mayúsculas. Bueno, esto puede estar bien. Si en un momento dado tenéis un texto y necesitáis ponerlo todo en mayúsculas, por la razón que sea, pues mira, pues estos botones te lo convierten. Más cosas de superíndice, subíndice, subrayado. Bien. Tenéis bastantes opciones por aquí. Yo esto nunca tampoco lo suelo tocar. No sé si coger un diccionario español. En principio tira del que pone aquí de español del Windows. Y vale, esto sí, lo de nítido, yo no sé por qué dan tantas opciones, pero la verdad es que para que se vea un texto bien, siempre hay que tenerlo en nítido. Si os ha cambiado por lo que sea, fuerte, redondeado y tal, os lo va a desenfocar un poco y bueno, para casos puntuales servirá, pero para tener un texto que se vea bien, es la opción de nítido. Vale, y en la pestaña que sale dentro de esta paleta de párrafo, sirve para los textos que no son de una línea, sino que son varias líneas, como digo, un párrafo, y podemos manejar la alineación. También veíamos que salían aquí con la herramienta de texto, pero aquí tenéis más. Porque, por ejemplo, si yo tengo este texto, aquí veis que me sale la alineación izquierda, centrada o derecha. Aquí salen, aparte de esto, cuando se puede, ahora no, porque no hay varias líneas, lo del texto justificado. Justificar y menos la última línea a la izquierda, justificarlo centrado, todo, en fin. Luego aquí tenéis opciones para la sangría en el texto. En fin, esto es trastear, ¿vale? No me voy a parar mucho en esto porque es como el Word. Es trastearlo. ¿Qué me interesa más, por ejemplo? Que nos vayamos a ver dónde conseguir las tipografías. De inicio, vosotros, cuando instaláis el Windows, tenéis una serie de tipografías, ¿vale? Que suelen ser bastantes. En el Windows 7, pues ya son bastantes. Y tenéis mucha variedad. ¿Vale? Hace muchos años, pues la gente no salía del Times New Roman, del Arial, del famoso Comic Sans y cuatro historias más. Luego el Tahoma, el Verdana, en fin, os sonarán un poco todas esas cosas, ¿vale? Hoy en día ya trae de serie un montón de tipografías, pues muy chulas, desde las tipografías, digamos, normales de escritura, a las Sans, a Mass Script o estilo handwriting, como si estuviera escrito a mano.
tenéis bastante variedad. Bueno, yo tengo aquí más porque yo me las he ido instalando con el tiempo. ¿Qué pasa si queréis buscar una tipografía nueva e instalarla para poder utilizarla con el Photoshop? Vale, vamos a verlo. Primero de todo, ¿dónde localizar las tipografías en nuestro ordenador? Si pulsáis aquí el botón de inicio y en ejecutar, escribís fonts y le dais a aceptar y os va a abrir esta carpetita directamente, que podéis acceder a ella a través de un explorador de carpetas normal en equipo, Windows y la carpeta de fonts. Aquí veis que tenéis las tipografías que utiliza el ordenador. Estos archivos no son más que archivos punto, de extensión .ttf, que son los que controlan las tipografías. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener una tipografía nueva que descarguemos de Internet? Bueno, pues descargar ese archivo TTF en concreto, copiarlo y pegarlo dentro de esta carpeta. Automáticamente estará disponible para todas las aplicaciones donde podamos o programas que tengamos donde podemos utilizar texto. Hay luego otros archivos, aparte de los TTF, los OTF y más denominaciones, nomenclaturas. Pero no voy a entrar en eso porque es más avanzado y total a vosotros lo que os interesa es saber cómo poder instalarlas, ¿no? Porque luego, por ejemplo, también el tema va por familias. Está, por ejemplo, este archivito de Troy Sands guarda la normal y guarda la negrita. Lo tienen en TTFs independientes, digamos, un TTF para la normal, otra para negrita, podría tenerlo para la cursiva, etcétera. Que no os extrañe que hay tipografías que no tienen todo. Quiere decir, no tienen la itálica, por ejemplo, o hay tipografías que solo tienen la normal y la cursiva, pero no tienen negrita, ¿vale? Eso depende de la tipografía. No os volváis locos buscándolos si descargáis una tipografía y solo sale normal y negrita y itálica no, porque es que será lo más probable que es que no la tenga. Entonces, ¿dónde encontramos inspiración y sobre todo recursos gratuitos para bajarnos gratis? Bueno, pues hay infinidad de páginas. Yo os voy a decir las dos que suelo utilizar. Por nostalgia, porque es con la que empecé, os voy a poner el enlace en el post y en el vídeo de millionfreefonts.com, es decir, million fuentes gratis. Y tan sencillo como esto. Lo podéis ordenar por orden alfabético, podéis ir directamente a una especie de categorías, ¿no? Pues yo qué sé, pues para motivos navideños, Christmas. Pues le pulso, pues me salen estas dos tipografías de motivo navideño. Tipo rollo graffiti. Pues me salen estas tipografías, rollo del tema graffiti. Yo qué sé, tipografías de puntos, rounded. Vamos, redondeadas, que no diga de puntos. Los puntos son dotted, si no me equivoco, ¿no? Dotted. Sí, tipografías con puntos. ¿Ves? Está por categoría. Entonces podéis, de repente, que necesitáis una de lo que sea, de western. Rollo este americano. En fin, tenéis un montón, tipografías góticas. Vale, imaginaros que yo qué sé, que la que me gusta es esta. ¿Qué hay que hacer para bajarlo? Bueno, pues dependiendo de si sois usuarios de Mac o de Windows. Pues en este caso yo soy de Windows, le doy aquí. Y nada, me sale, le doy a guardar este archivo zip. Voy a descomprimirlo. A ver, un momentito, lo descomprimo. Y ya lo tengo. Me voy a ir a la carpeta de descargas. Abrir carpeta que lo contiene. Vale. Tengo un montón de basura aquí en la carpeta mía de descargas. Lo que yo quiero encontrar es lo que acabo de descomprimir, que es esto. En este caso, por ejemplo, veis que no es un archivo TTF, es un archivo OTF. Bueno, pues que os da igual. No pasa nada. Lo mismo. Mira, tiene un JPG de previsualización con la tipografía en distintos colores. Y si le dais simplemente a doble clic, vais a tener dos opciones. Primero, que de todo, que vais a ver un poco una previsualización con diferentes tamaños. Esto ya os sonará. Y luego que Windows 7, yo os hablaba antes de la opción tradicional, pues utilizáis otro tipo de otro sistema operativo. ¿Vale? Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo entrar y darle aquí a instalar. Este escudo significa que lo voy a instalar con permisos de administrador. Y ya la instalaría, o puedo utilizar el otro método que os digo, que es copiar una fuente, copiarla, venirme a la carpeta de fonts y darle botón derecho, pegar.
y ya está instalada. Ahora en el Photoshop, y espero que no me quede mal y no tenga que volver a abrirlo y cerrarlo, si voy a las tipografías, vamos a ver, por la D de Dirty, aquí la tengo instalada. No me ha hecho falta ni cerrar el programa y volver a abrirlo. Esta es la tipografía que habíamos visto antes, ¿de acuerdo? Vale, ¿por qué me voy a complicar la vida si tengo un botón aquí de instalar? Vale, pues para una está bien, pero imagínate que de repente te bajas un paquete de 12 tipografías rollo caligráficas, las tienes ahí todas juntitas con sus archivos, pues hombre, pues en vez de abrirlas y ir una a una, podrías copiar las 12, botón copiar, venir a la carpeta, botón pegar y poner las 12 de golpe, ¿vale? Por eso enseño las dos formas. Y porque antiguamente a la vieja usanza se hacía así, de esa manera en la carpeta Fonts. Vale. De tan sencillo en la página de Million Free Fonts, igual de sencillo en esta otra página, más moderna o más conocida quizás, que es dafont.com. Y tenéis lo mismo aquí, si no estoy mal, yo es que no suelo tirar mucho de ella, creo que aparte de tipografías gratis hay tipografías de pago. Vale, pero bueno, lo mismo, tenéis un montón de categorías. Por ejemplo, estilo gótico, bueno, ya habéis visto, básico, sans serif. ¿Vale? Las tipografías en sí son muy chulas. Esta se lleva ahora un montón, la Arabara esta. La tengo ya descargada, creo. Pues, en fin, la Bebas, de estas tengo bastantes. Me voy a descargar esta, por ejemplo. Es que nada, tan sencillo como descargar aquí, el botón de descargar. Lo guardo y la misma. La descomprimo. ¿Veis? En este caso viene. Esa tipografía de antes era muy artística. No se puede poner en cursiva ni se puede poner en negrita. Es como es y ya está, en un único formato, digamos, por decirlo así. Entonces, no tiene más. Pero esta otra que me he bajado ahora sí que admite. A ver. Esta es la normal. Esta es la normal. Y esta es la extra light, ¿vale? Porque a lo mejor vosotros conocéis solo el normal y el bold, pero es que hay semi bold, hay light, hay extra light, o thin, que se llama, ¿veis? Esto el thin, que es súper fino. Este tipo de tipografías para carteles está muy chulo. Entonces, bueno, como yo aquí no sé muy bien por qué me diferencia el OTT o el TTF, creo que es lo mismo, solo que puedo escoger si prefiero trabajar con OTF o con lo otro. Me da igual, voy a copiarlo todo. En este caso, y me lo voy a pegar a la carpeta Fonts porque me interesa todo y esto. Si son lo mismo y me hacen lo mismo, pues no pasa nada. Solo me va a aparecer una tipografía igualmente, así que ya está. Es la NUO. Voy al Photoshop. A ver si me la reconoce. Voy aquí al desplegable. NUO. Sí. Me pone el TTF y el OTF. Vale, pues me funcionan las dos. A ver. Exactamente, me funciona con las dos sin ningún problema. Ahí lo tenéis, la tipografía. Bien chula además, por cierto, me la veis, que me la voy a quedar. Vale, y nada más, porque hoy quería hacer el vídeo más corto, que los otros me había extendido casi a 40 minutos. ¿Qué más os puedo contar de las tipografías? Que esto es como todo, ¿vale? Igual que para aprender Photoshop y cualquier cosa en esta vida hay que practicar mucho. Para entender un poco de tipografías hay que echarle muchas horas. Yo se las he echado en los últimos años y todavía no sé prácticamente nada de tipografías. Es decir, hay que echarle mucho tiempo porque no es cuestión de meterse aquí solo y ver cuál te gusta un día y ya está. Si verdaderamente quieres controlar de tipografías, si es tu caso, pues hombre, hay que buscar mucha información por internet para conocer las distintas familias. ¿No? Que si las sans serif, que si el tipo de palo que tienen, las terminaciones y tal. Yo la verdad que lo estudié hace muchos años, pero no me acuerdo ahora de toda la terminología ni de toda la teoría. No es el caso tampoco para enseñarlo en este curso de Photoshop, pero que lo sepáis que esto de las tipografías es todo un arte. De hecho, hay una página, ahora que me estoy acordando, que se llama unostiposduros.com, y a pesar del nombre, no son dos macarras, sino que es una página de tipografías, digamos, avanzadas, ¿no? Y ya con una en grandes tipos, hasta siempre maestro, en fin, tenéis aquí. Esto, si os gusta mucho la teoría y la práctica de la tipografía, esta página, unostiposduros.com, sin duda es recomendable. Yo hace mucho que no la consulto, pero
tiene un montón de información sobre todo el mundo de las tipografías. Y como digo, nada, trastear, descargaros un montón. ¿Cuál es una buena idea, por ejemplo? Pues crearos una carpetita en vuestro ordenador que se llame recursos, dentro de recursos tipografías, y que os bajéis un día que estéis un poco aburridos o que os apetezca, os metáis en Dafont o en Medium Free Fonts y os pongáis a descargaros tipografías, perdón, tipografías de todo tipo que os gusten y las tengáis ahí a mano para utilizarlas, bien instaladas o bien para tenerlas localizadas. Y nada más, en cuanto al ejercicio nuestro, como digo, lo dejamos de momento aquí. Vamos en la próxima lección a darle a cambiar esto de mi superlogo con las veremos las opciones de fusión, que ya es lo que nos queda, y luego ya por último lo colocaremos todo bien, lo pondremos bonito para que quede exacto y ya está, y veremos un poco en las últimas lecciones los ajustes de imagen, todo este panel. Si no podemos trabajarlo con esto, que creo que sí, pero si no haríamos otro ejercicio rápido de prueba. Y por último, las lecciones de Zoom, atajos de teclado, el uso de las líneas guía, que es esto de aquí, etcétera. Lo veremos, como digo, en la próxima lección. De momento, nada más. Animo a los que todavía no lo estéis, que ya sois bastantes suscritos al blog, para no perderos ninguna clase del curso de Photoshop, ni tampoco ninguna nueva publicación que pueda actualizar en el blog. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo.